comité de padres de familia de la escuela primaria Soldadera, ubicada en el fraccionamiento Andares del Soconusco, al sur de la ciudad, tomaron la supervisoría escolar 052 de esta localidad, ubicado en el edificio Ban País, para exigir el regreso del maestro Fabián Gómez, que fue removido al municipio de Unión Juárez. Mireya Álvarez Peñalosa, presidenta del mencionado comité, declaró que hablaron con José Luis Cabrera, supervisor escolar en Tuxtla Gutiérrez, y les mencionó que hicieran lo que quisieran porque la escuela es irregular y no tiene maestros. Fabián se llama Fabián Gómez. El motivo es que allá en Tuxtla hablamos a Tuxtla con el profesor Julio Cabrera. Él tajantemente y lavándose las manos nos dijo que hagamos lo que quisiéramos, que esperemos el tiempo que sea necesario. Y dejando a la supervisora sola que solucione el problema. Le decimos aquí al profesor José Luis que si no nos da solución acá, vamos a ir directamente a Tuxtla a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque no es el primer maestro, ni el segundo, más bien son cuatro maestros que nos quitan. El grupo de 52 padres de familias advirtió que acudirán a la capital del estado para exigir que se integren al maestro Fabián Gómez, porque la presencia del docente en el aula es fundamental. Somos 52 padres de familia. Por este ciclo escolar, pero va a haber más. No estamos todos reunidos acá porque todos trabajan, obviamente, pero sí, somos todo el grupo y todos, no solamente los padres de familia estamos en desacuerdo, es todo el fraccionamiento que está en desacuerdo, porque son niños que el próximo año están en espera de que termine este ciclo para meter a sus hijos. ¿Por qué? Porque en el fraccionamiento y cerca de ahí no hay ninguna escuela. Los niños que estaban ahí tenían que cruzar el Libramiento Sur para poder ir a una escuela. Madrugar más. Ahora que está la escuela ahí, nos están poniendo, que es necesaria esa escuela ahí, nos están poniendo trabas aquí en la supervisoría.